Debido a las manipulaciones del gran consejero, los tres hijos del difunto emperador de China se declaran la guerra entre ellos. Ahora Sandokan y sus amigos se encuentran a la mitad de una batalla y arriesgan su única oportunidad de hallar la espada de Nandaka. ¡Sandokan! ¡Los dos tigres! En el episodio de hoy, la conspiración. Escuchen bien. Kuzu y Sandokan irán al norte para aplastar al príncipe Sung, mientras que mi ejército marchará hacia el sur para combatir a mi hermano Jin Lo. Una decisión muy sabia. Oh, gran emperador Suya. Ya escucharon al emperador. ¡Marchamos! ¡Intrusos! ¡Intrusos! ¡Un intruso! ¡Reúnan a los mosqueteros! ¡Rápido! ¿A dónde diablo se fue? ¡Alto! ¡Tenemos la chica! Nuestros mosquetes nunca fallan. Ríndase ahora, no puede escapar. Amado Jin Lo, acéptame a tu lado y verás que estamos destinados a estar juntos. Su majestad, atrapamos a esta mujer, estaba merodeando los alrededores. ¡Idiotas! Esta chica podría reconocerme. Si habla, estaré perdida. Creo que nos servirá pedir misericordia. La gente que sabe demasiado siempre desaparece, ¿no es así? ¿Qué crees saber? ¿De qué está hablando? No prestes atención, favor, mujer, a las habla. Mentiras que salen de su boca. La he visto antes. Es una ladrona y una asesina. No creo que tengas derecho de hablar. Dejará de mentir cuando pierda la cabeza. ¡Eres tú quien miente, bruja malvada! Tu compañero era un luchador mucho más rápido y hábil. Jin Lo, si fuera tú, la contrataría como asesina. Parece que le gusta mucho la sangre. ¿Alguien podría decirme de qué está hablando esta mujer? Mi gran príncipe Jin Lo, llevo cabalgando todo el día y traigo terribles noticias. El ejército del emperador se desplaza hacia acá y vienen en son de guerra. No puede ser. ¿Por qué mi hermano me declararía la guerra? Eso no tiene sentido. Está equivocado o está loco. Eso significa que Jin Lo no está aliado con la asesina. Lo está engañando. El poder es algo muy feo, amado mío. Tu hermano quiere el control absoluto de todo el imperio y ha enviado a su asesina a eliminarte para evitarse una batalla. ¿Intentas decirme que esta chica fue enviada para matarme? ¡No! ¡Eso no es verdad! ¡Es ella quien está tramando una traición contra usted y su hermano! ¿Lo ves, mi amado? Ante ti se encuentra la señora de las mentiras. Pero si mis palabras no te convencen, quizá un arma lo haga. ¡Busquen en su ropa! ¡Ya suéltenme, simostrantes! ¡No soy esa clase de mujer! ¡Mire lo que le hallé, su alteza! ¿Qué? ¿Un simple abanico o un arma letal? ¡No! ¡Nunca he tenido un abanico! ¡Alguien lo acaba de poner en mi bolsillo! ¡Silencio! ¡Ya cállate! Voy a disfrutar pensando en la clase de tortura a la que te someteré. ¡Ahora llévensela! ¡No, príncipe! ¡Es una conspiración! ¡No debe confiar en esa mujer! ¡No! ¡Oh, mi querido! Trata de no preocuparte, mi amado. Debes confiar en mí, ¿sí? Solamente dígale la verdad. Sung lo va a escuchar, ya lo verá. Forastero, ¿puede confirmar que los mongoles que atacaron la aldea de este hombre no eran mongoles? ¿Por qué debería creerle? Debe creer en la evidencia que encontré. Hice muchas preguntas y todo esto parece muy sospechoso. Por ejemplo, mire sus soldados. Ninguno de ellos reportó absolutamente nada. Luego está el extraño hecho de que después de robar, estos supuestos mongoles no escaparon hacia el norte, sino hacia el sur, hacia China. Aquí tengo la evidencia que lo comprueba. Este es el uniforme que los atacantes llevaban bajo sus ropas mongoles.
Ese es el uniforme de la Guardia Imperial, el ejército de mi hermano Su Yang. ¡Es imposible! Bueno, ver es creer. Puede argumentar que es solo un grupo de desertores, pero ¿por qué razón se disfrazarían de mongoles? Espere un momento. ¿Acaso me está diciendo que mi hermano tiene un complot contra mí? Mi príncipe, el Gran Sun, traigo terribles noticias. ¡Dígame lo que sabe! El ejército imperial va hacia Beijing. Son más de 1,000 soldados fuertes para atacar la fortaleza. Mi hermano hizo que sus hombres se disfrazaran como mis soldados mongoles. Yo no diría eso. Es el emperador. ¿Por qué necesitaría declarar la guerra contra sus propios hermanos? ¡El poder se le subió a la cabeza! Quiere gobernar China y yo estoy en su camino. Algo en esto no me parece correcto. Todo es claro. Y yo responderé con fuerza. Sitiarán mi castillo, pero los aplastaré. Y tú, forastero, ya que me abriste los ojos, me ayudarás a luchar. Escucha, ¿no sería mejor si primero trataras de hablar con tu hermano? Debemos atacarlo primero antes de que se dé cuenta que conocemos sus engaños. El momento es ahora. La fuerza imperial de mi hermano, Su Yang. Majestad, otras fuerzas imperiales se dirigen al norte. Es un día muy triste. El emperador ya no confía en sus dos hermanos y marcha para destruirlos tanto en el norte como en el sur. ¡Pero nunca me vencerá! ¡Tengo un ejército propio y lucharemos hasta la muerte! El círculo se ha completado. El escenario está organizado y ahora a responderle al cerebro de esta organización. Por fin, noticias de Buey de Jade. Fantástico. Todas las piezas en el tablero están en su lugar y el juego apenas comienza. Pronto seré el gobernante supremo de toda China. El ejército del emperador ya casi llega y yo aquí atrapada como un ave en una jaula. Al menos ahora entiendo lo que le ocurrió al príncipe Jinlo. Esa malvada logró seducirlo y lo convenció de que tiene que asesinar al emperador. Luego probablemente lo asesinará también. Pero ¿cuál es la razón? ¿Y quién se está beneficiando con esta malvada mujer? Debo salir de aquí y avisarle a Jinlo. Debo desenmascarar a ese maldito asesino. La fortaleza de Sun. El traicionero hermano del emperador morirá el día de hoy. Podemos atacar ese castillo de frente y terminar con todo. Es demasiado arriesgado. Yo atacaré a los costados más débiles de la fortaleza con pequeños y rápidos contingentes de caballería y luego atacaríamos los flancos a lo largo de las murallas del castillo. Así saldrán y los atacaremos. Están increíblemente bien equipados y el número de tropas es abrumador. Tendremos que usar nuestra cabeza o nos van a vencer. Pero yo no me guiaría tanto por el tamaño de su ejército. Mi castillo está bien fortificado y soportará el ataque. No, si nos atacan de todos los flancos. La caballería tiene jinetes veloces y podrían rodearnos. Lo que necesitamos es mantener varias fuerzas en alerta y estar listos a desplazarlas de inmediato a cualquier brecha en las murallas del castillo. Sí. La flexibilidad del movimiento es la clave. Seguiré la sugerencia. Todas las tropas a la muralla occidental. Refuercen nuestras defensas hacia el este. Es ahí donde atacaremos. Mantengan las poleas bien engrasadas. De esa manera podremos mover los cañones más rápido. ¡Enciendan la mecha de los cañones! ¡Fuego! Hasta ahí llegó lo de sorprenderlos. Parece que tienen un hábil comandante. Creo que debe darles grados muy altos por atacarnos con esa velocidad y eficiencia. Debemos desviar nuestro ejército entero hacia la entrada sur del castillo, atacándolos en gran número. Los costados al sur están muy abiertos. Seremos presa fácil para la artillería de Sun. Nos matarán sin piedad.
Debemos avanzar desde el norte. Hay un espeso bosque a unos cuantos kilómetros. Usaremos la madera para construir defensas contra el fuego. Tienes razón. Ve e instruye a los hombres sobre lo que deben hacer. Bien. Organiza a los ingenieros para que comiencen la construcción como lo hablamos. Necesitamos estar listos para avanzar en 2 días. El enemigo no ha hecho ningún movimiento en 2 días. Deben estar tramando algo. ¡Mire, allá! ¡Artillería! ¡Diríjanse hacia la muralla norte ahora! ¡Excelente! Veamos si su brillante plan funciona. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Excelente! Parece ser que tu idea está funcionando muy bien. Los escudos resisten el asalto de los cañones. ¡Preparados para entrar al castillo! Nuestros cañones no tienen efecto sobre ellos. Si no podemos detener el avance, todo habrá terminado. Bueno, creo tener una buena idea. Escucha, amigo mío, creo que ganaremos. Todavía no contaría con ello. Tienen un general muy astuto. Quizá tenga varias sorpresas bajo la manga. Si nuestros cañones no detienen al enemigo, entonces nuestras flechas lo harán. ¡Fuego! ¡Flechas de madera! ¡Un manojo de estúpidos palos detuvieron nuestro avance y arruinaron nuestros planes! Debo reconocer la destreza de su comandante. Es bastante astuto e inteligente. Por lo tanto, tendremos que conseguir otra manera de vencerlos. Présteme un caballo y exploraré el área. Eso me dará tiempo de inventar un nuevo plan antes de que caiga la noche. Solo espero que sea mejor que el último. Esta vez no podemos fallar. Desde aquí hasta el noreste, escondido entre las montañas, está el acueducto que suministra agua al castillo. Di la orden a sus ingenieros que lo destruyeran. Sin agua no durarán 2 días. Tendrán que rendirse. Es correcto. ¡Tomaremos el castillo! ¡Gran Sun! ¡El enemigo ha cortado el suministro de agua! ¡No! ¡Sin agua no hay esperanza! Esta vez nos pusieron un cuchillo en la garganta. Aguantaremos a lo sumo unos días antes de que nuestras mujeres y niños mueran. Kuzo, tenemos que enviar nuestros emisarios para discutir los términos de la rendición. No habrán emisarios. Quiero ver a ese perro sin padre morir de sed. En 2 días entraremos al castillo y trataremos de no tropezar con sus cadáveres. ¿Eres una clase de monstruo? ¿O qué? Yo soy quien manda aquí. Trata de no olvidarlo. No, no puedo permitir esa clase de crueldad. Las únicas órdenes que acataré serán las de mi corazón. Disfrutemos la última gota de agua. Mañana contra el imperio y veremos si los dioses nos favorecen. Y Kuzo los hará pedazos. ¡Amigo! ¿Cómo llegaste aquí? ¿Caíste del cielo o algo parecido? No, vengo del campo imperial, Janis. Soy el segundo al mando del propio general. Ah, eres el comandante con el que he estado jugando ajedrez toda la semana. No tuve opción. Sun me enlistó en el ejército y él no acepta un no como respuesta. Solo hay una manera de salvarle la vida a su gente, príncipe. Debe rendirse si quiere evitar ser masacrado por el ejército imperial. ¡Ja! ¿Cree mi hermano que le entregaré mi cabeza sin haber luchado? Está equivocado. El emperador Suyan no quiere su cabeza. Quiere estar seguro que no lo traicionará. Y no lo he traicionado. Le ordenó a sus hombres disfrazarse como mongoles y atacar a inocentes. No puede ser. Esto no encaja. Suyan no es capaz de semejante cosa. Imposible, quizás sea alguien más. He pensado exactamente lo mismo. ¿Quién se beneficiaría al destruir a la familia imperial? Lo sabía. Mi hermano nunca ha sido un hombre impulsivo. Hablaré, razonaré con él. Las fuerzas del emperador tienen sitiada la fortaleza de Jinlo, sin mencionar su propio castillo. No veo cómo. A menos que... No. Tengo la respuesta, Janis. El acueducto seco. Podemos tomar unos hombres, viajar de noche y sorprender al ejército de Kuzo. Y una vez hayamos roto el sitio, no será difícil poner a Sun en contacto con Suyan. Lo haremos así. Prepárense para el combate.
Somos el hermano y el amigo del emperador. ¡Únanse a nosotros si quieren salvarle la vida! Nuestros planes están arruinados. Debo advertirle al primer ministro antes de que sea demasiado tarde. ¡Alto! Soy el general Kuso. Dígame dónde está la tienda del primer ministro. Por allá, señor. Kuso, ¿por qué viniste? ¿Desertaste? Ese maldito Sandokan reveló la conspiración al príncipe. Mi ejército se unió al de Sung y vienen hacia acá para hablar con el emperador. Sería desastroso. No podemos permitir que el emperador Su Yang conozca la verdad. Pero no podemos hacer nada. Tenemos un último recurso: la mentira. Y tú me vas a ayudar. No. No te limpies. Veremos a Su Yang tal como estás. Eso te respaldará. Nos atacaron mientras dormíamos bajo el mando de ese perro traidor Sandokan. Luché tanto como pude, pero ya todo estaba perdido. Así que mi hermano Sung está marchando ahora hacia Beijing para vengarse. La verdad, nunca quise esto. No podemos enfrentarnos a un ejército así. Con la mitad de mis fuerzas en el sur, Jing Lo nos destruirá. Es sabio tomar una audaz determinación. ¿Qué tienes en mente, Tian Chu? Por este estrecho barranco pasará el príncipe Sun. Un pequeño ejército basta para emboscarlo y matarlo. Sí, no dejaré ni un solo traidor vivo, especialmente Sun. Le daré muerte en su nombre, oh Gran Su Yan. No me enorgullece en lo más mínimo tener que dar muerte a mi querido hermano. Pero según las circunstancias, no tengo otra opción. Debo castigar a los traidores. Sung y su perro Sandokan deben ser exterminados. ¡Cuidado, Randy! ¡Soy un gran oso que ha venido a comerte! Kamamuri, el juego ha terminado. Tenemos problemas. ¿Por qué? No sé qué está sucediendo, pero Sandokan viene junto con el ejército de Sun. ¿Se pasó al enemigo? Pero Sandokan no es un traidor. El emperador cree que lo es. Está preparando una emboscada para el ejército mientras pasa a través del valle. Tenemos que avisarle a Sandokan. Debes ir inmediatamente a decírselo. ¿Es todo? Para Randy y yo no es ningún problema. Tan rápido como puedas, no hay tiempo que perder. ¡Adiós! Tu inteligencia evitó el desastre. Sería sencillo para mí silenciar al príncipe Sung y a Sandokan. Sí, pero eso no será suficiente. En este momento la situación es crítica y debemos actuar con audacia. Wei de Jade asesinará a Jin Lo. El emperador entonces llorará a sus dos hermanos traidores. Y no resultará extraño que el solitario y apesadumbrado emperador sea víctima de un accidente. Con el advenimiento de la extinción del linaje real de Xiang Feng, heredar el trono será para mí como un juego de niños. Parece ser que mi amado Jin Lo debe morir. Me pregunto si podré derramar unas lágrimas por ese chico. Su ejército imperial está reunido, Gran Su Yan. ¿Estamos listos para partir? Sí. Espléndido. Marchemos hacia el Valle Oriental. ¿El ejército de Su Yan habrá renunciado al asedio? No han atacado. Mantengan a los hombres alerta. Nunca debemos bajar la guardia. Voy a estar en mis aposentos. ¡Auxilio! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Mejor revisaré. ¿Te encuentras bien? ¿A dónde fue? Es increíble que ese viejo truco funcione una y otra vez. Eres tú, Mei Li. La suerte está de nuestro lado. Mi hermano ha retirado el asedio. ¿Tú sabes por qué lo hizo? ¿Quién puede saber las razones para semejante cosa, mi amado? Quizá el emperador desistió de intentar vencerte. No, no lo creo. Mi hermano no va a desistir.
Trata de no preocuparte demasiado, querido. Relájate y deja que Mei Li te arrulle hasta que duermas. ¡No! ¡Cuidado! Mei Li, ¿qué es lo que haces? Es una asesina y tiene planeado matar a tu hermano, al emperador y a ti. ¡Es suficiente! ¡Pagarás por todo el mal que me has causado, Mei Li! ¡Guardias! ¡Detengan a esa mujer! ¡Deténganla! Así lo haremos. Pronto las fuerzas de Sun caerán en nuestra trampa y serán diezmadas. Mañana veremos la victoria, querida, pero será una amarga victoria contra mi hermano. Una tradición antes de cada batalla, una taza de buena suerte para el noble emperador. No, espere. Creo que en este momento las cosas son diferentes, gran emperador. Sería sabio romper con la tradición. ¿Ah, diferentes? ¿A qué se refiere con que las cosas son diferentes? Por ejemplo, quizá deberíamos ofrecerle este té al primer ministro. ¿Qué está ocurriendo aquí? Nada, si el primer ministro me lo permite. ¡Tien Sun Yan, venga rápido! Tien Chu, hablaremos de esto después. Esos dos hombres son los únicos que han cruzado el valle. Tienen un mensaje para usted. ¡Ah, Sandokan! ¡Gracias a Dios estás aquí! Gran Suyan, yo sé que usted me cree un traidor. Pero antes de tomar cualquier decisión, creo que debemos hablar de su hermano, el príncipe Sung. Y con Jinlo en el castillo, tenemos razón para creer que los tres han sido víctimas de una conspiración. Un hombre debe aceptarlo todo, incluso su derrota. Hermanos, nuestras tres flechas están de nuevo unidas. No dejemos que nadie las separe, prométanlo. No olviden a los valientes forasteros que nos ayudaron durante estos oscuros días. El emperador nunca olvida. El emperador sabe cómo demostrar su gratitud. Díganme cuál es su más grande deseo y lo tendrán. Tan solo ver a los tres hermanos reunidos es el mejor regalo que podemos tener.